estrenamos una nueva producción aquí en nuestra tele llamada La Playita. Tenemos unos invitados muy importantes acá en este momento entrendiendo. Él es Carlos Camacho, actor y protagonista de La Playita, y también nos acompaña un excelente libretista y guionista, Juan Camilo Farrat, quien te has caracterizado por ser uno de los pioneros de las narconovelas. ¿Cómo están? Bienvenidos a Trendiando. ¡Bienvenidos a Trendiando! Bueno, pues muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Finalmente pude venir y... Muy bien acompañado. Con un gran amigo de la vida. Celebrando también el Día de la Amistad. ¿Por qué no? Por supuesto. ¿Verdad? Porque es lo que yo les decía a ellas. ¿Por qué a fuerzas me tienen que... Mira, ya me pusieron tortolitos. ¿Me quieren meter una mujer ahorita en este momento? Queríamos empatarlo con alguien antes del 14, pero no se logró. Ni antes ni después. Tenemos 2 años en esto. Pero bueno. No hay que perder la fe. No hay que perder la fe. Hay que luchar. Exactamente. Háblanos, por favor, sobre su carrera. Bueno, tienes una carrera muy extensa. No solamente te conoce en toda Colombia, sino Latinoamérica, por la cantidad de producciones en las que has estado y la cantidad de facetas por las que has pasado en las telenovelas. Háblame un poco sobre eso, que eso nos preguntábamos Cristian y yo. Has hecho cantidad de personajes y muy distintos el uno del otro. ¿Cómo hace para hacer ese cambio tan radical? Camaleónico. Bueno, no, pero gracias. Yo me dediqué a la actuación y en parte también a la música desde que era un niño. Y siempre tuve el apoyo de mis papás, de la familia. Nosotros en mi familia no tenemos... familiares, actores o cantantes, pero sí tenemos pintores, escultores. Otro tipo de artistas. Exacto. Y ellos también ayudaron un poco a empujarme a cumplir los sueños. Entonces siempre desde niño estuve en ese caminar, estuve involucrado en obras, estudié pues, teatro, actuación, arte dramático, hice otra carrera paralela que estaba bien como para complementar. Y empecé en Colombia muy niño con una serie que era muy juvenil, era como el Friends colombiano. Sí. Y estuvo tuvo mucho éxito y de ahí ya empezaron a salir más cosas y más cosas y bueno, ya lleva como 25 años sin parar. ¿Siempre quisiste ser actor? O sea, siempre es, porque uno cuando está joven, está chavito, dice bueno, yo seré futbolista, deportista, no sé, o quiero ser bombero, pero ¿tú siempre quisiste ser actor y lo realizaste de esa manera? Sí. Yo siempre quise ser actor. Quise ser actor, quise ser músico. Es más, la música me llevó a la actuación. Ah, mira. Sí. Y qué diferente campo, ¿no? Sí, sí, pero como se complementa. Claro. Entonces, creo que una me llevó a la otra y después la pude complementar. Y bueno, eso es lo que hago y lo que he hecho y lo que espero seguir haciendo durante toda mi vida. Juan Manuel, tú también desde que eras niño lo que querías hacer era escribir o querías ser el protagonista de la telenovela. ¿Cómo fue la onda? No, uno llega ahí por otros tipos del destino. Pero fíjate que hablando con compañeros o amigos que me conocen desde muy pequeño o joven y que me reencuentro 20 años después, me decían, claro, es que usted en el parque, en el colegio o en el barrio nos empezaba a contar estas historias y ahí nos quedamos escuchando. ¿Cómo hace para mover las fibras y para lograr que estos actores puedan interpretar un papel tan difícil con tanta carga emocional? Pues es que fíjate que estos hombres y mujeres en última son seres humanos y cuando partes de esa base pues tienen los mismos problemas que tiene uno extrapolado a su situación. Claro. Pelean con sus mujeres por detalles, quieren salir con amigos y no pueden por X o Y razón, son muy humanos. Entonces en ese sentido es simplemente darles esa humanidad y su lado laboral pues sí es completamente distinto al nuestro y ahí es donde tenemos un gran empleo. Y han acaparado el mercado de una manera pero absoluta. Bueno, yo creo que no exagerado, no sé. Diría yo. Sí. Yo creo que el cine y la televisión en sí en general es un poco como el reflejo de lo que estamos viviendo en la sociedad de diferentes, cada uno en sus países, ¿no? En su realidad, ¿no? Un poco. En ese momento tal vez las telenovelas o lo que estabas escribiendo, las series, pues reflejaban un poco lo que se vivía. Hoy en día, ¿qué es? ¿Hacia dónde quieres apuntar? O sea, ¿dónde vas a apuntar? O sea, ¿hacia dónde es la realidad que están viviendo? Fíjate que en el caso de Pablo, por ejemplo, Pablo Escobar, pasaron 20 años antes de que hiciéramos algo sobre él. Wow. Pasó muchísimo tiempo. Sí. Hoy en día las personas no se alcanzan a morir y ya empiezan a tener series o son muy recientes. Es un poco como la tendencia, ¿no? Podría ser. Sí. Ahora hacer las series de los personajes biográficos. Pero básicamente por eso, porque como ya se volvieron como una tendencia, entonces hay que encontrar esos personajes más pronto. Yo diría que hoy en día
quizás lo bonito sería encontrar una nueva tendencia desde otro punto de vista. A mí me encantaría encontrar otra desde otro punto de vista. Claro, de una u otra manera, Cristian y yo hemos crecido con esa, con la novela que era la que era pobre. Creció, se enamoró de un príncipe. Tú no eres millennial nunca, seré yo, pero bueno. Crecen con la aspiración de ver un príncipe, se casa, tal. Y todo esto era lo que anteriormente nos llevaban las novelas. Pero tú como actor, ¿cómo has visto la transformación ahora de las novelas y a qué te gustaría que fuera a llegar? Pues yo quiero hablar desde el punto de vista de mi país, que es de donde yo vengo, de donde yo estudié. Obviamente se me dio la oportunidad de vivir en varios países, trabajar en diferentes países, que es maravilloso porque tú compaginas con la gente, con las diferentes culturas, aprendes además de las diferentes culturas. Pero yo creo que, y lo digo de una manera muy modesta, nosotros en Colombia logramos hace varios años romper ese molde del acartonamiento actoral, ¿no es cierto? Entonces nosotros empezamos a tratar de actuar lo más cercano a la realidad posible. Aparte que Juan Camilo estaba hablando, él tiene algo que es muy típico nuestro, de nuestra cultura, y es que Juan Camilo, así escriba comedia, o escriba drama, o escriba cualquier género, siempre va a haber de pronto algo que sin ser comedia genere comicidad, genere alegría, te saque una sonrisa. Sí. Y yo creo que es fundamental porque, por lo menos en mi caso, yo creo que la gente llega del trabajo cansada y muchas veces lo que quiere es poder ver una hora o dos horas o lo que venga de algo más light, de algo más de poder verlo en familia quizás, de reírse un poco.